Bueno, Carmen, volviendo al tema, Carmen, queríamos tocar dos temas muy importantes. La vez pasada, no sé si usted se dio cuenta que entrevistamos a Julio Anillo. Para la gente que no sabe quién es Julio Anillo, usted les puede decir quién es Julio Anillo. Mi ex marido. Ay, ¿qué pasó con Julio Anillo? No, ya no pudimos vivir y tuvimos que separarnos. ¿Y en qué aspecto? ¿Qué pasó con Julio? Ah, porque es que Julio Anillo era muy mujeriego, ¿ves? ¿Es mujeriego Julio Anillo? ¿Y por qué Sí. lo siguen las mujeres? ¿Por los anillos o qué? Pues yo no sé, no, porque si antes no tenía ni anillo. ¿Qué sería? Pero yo lo he visto Él todo tiene relación con anillado. las mujeres, su ¿Ah? marido, sí. ¿Pero él es responsable o no es responsable? Sí, era responsable. Era responsable, el tonto ese. Ah. Pero de repente a mí se me terminó el amor y ¿Pero ya no qué? ¿Le quiso. hacía mucho a él? ¿Qué pasaba con Julio Anillo? Me hacía muchas. Bueno, hasta que llegó, tuvo su hogar estando conmigo. Mejor estaba con mis hijos, con los dos más grandes. Ya después ya no podemos vivir juntos ya. Se acabó la. Se Se murió la acabó el flor. amor, Se sí. acabó el amor. Se murió el amor, sí. Ajá, pero la relación con él, ¿cómo es? Yo con Julio ni amigo ni nada, porque aquí no viene. O sea que él no le habla ni a los hijos, aunque lo encuentra y los niños no les habla. Y Pero así. él puede venir cuando él quiera, ¿o es que usted le ha dicho que no venga? No, pues sí, es que yo le he dicho, él puede venir a ver a los hijos cuando quiera. Pero si viene, no nos trae ni un peso. Pero él lo O sea reconoce. que. Ah, dígame, dígame. Si lo reconoció, me iba a decir. Él lo reconoció la espada que dijo que él no le ayudaba a usted. Yo No, no si les yo di no la le caja, pero yo les ayudo a ellos. ni 5 pesos me das arruinado. ¿Dónde qué puta van a ir a hacer nada? ¿Ah? ¿Qué van a ir a hacer? Y los hipotes no preguntan por él. No, no lo quieren, no. No lo quieren. No, ni preguntan por él. ¿Te quieres de acuerdo? Qué cosa la bendición que está perdiendo Elba, porque imagínense los Sí. dos gemelitos. No, ya Sí. así ha sido. Le ha valido todo. Todo le ha valido, no quiere los hijos ¿Y es de cierto que es buen pintor o es mentira? No, sí, buen pintor, sí. Ah, ¿lo que es? Es buen pintor. Ah. Y él en el trabajo él gana dinero, pero no sé por qué será que nunca es responsable con los hijos. ¿Será porque es muy mujeriego? Yo digo que eso es. Que Y le dan lo dinero, le baja el dinero a las mujeres, ha ¿verdad? visto cómo anda yendo de anillos. Le pregunté yo, mira, le di, mire, le digo yo. Si Mako tiene un secreto en el bling bling, ¿usted tiene algún secreto en los anillos? No, me dije, nada que ver, me dice, es la labia, me dice lo que uno habla, usted sabe, a las mujeres les gusta que uno Tú sea eres pa, hijo de directo, puta, ¿ah? a cero. ¿Ah? ¿Usted le contaron que miró el video de él? ¿No le contaron a usted? ¿Le dijeron algo? No, me dijeron que lo habían grabado, sí, solamente eso. ¿Quién le dijo? ¿Ah? ¿Quién me dijo? No me recuerdo, pero sí me dijeron que lo habían grabado. ¿Cómo le dijeron? Que lo habían grabado en el centro, que andaba con una señora. No, yo andaba solo. En Él. una bicicleta lo grabé yo. ¿Él estaba solo? Sí, ahí por donde vive la familia mía. Pero ahí estaba con una Por la mujer, armería. estaba con una señora allí. ¿Esa señora es la mujer de él? Sí, pero una vieja que camina ahí para arriba y para abajo. ¿Sabe dónde lo he visto yo, Julio Anillo? Lo he visto ahí en la terminal de buses, Ahí pasa. en una Pues yo verdulera. salgo y nunca lo haya sabido, nunca lo voy a Ah, encontrar. pero cuando usted lo mira, ¿qué le dice? Tranquilo, hola Carmen, hola Julio, le dice No, usted. Dios, si él me Oh, habla, hola sí, él Julio, no. vos, ¿cómo Si estás él me vos? habla, yo le hablo, si no, no. Ah, Sí, sí, porque así. sea como sea, es papá de los niños, pues. Pues sí, el tato de mis hijos. Aunque quiera, aquí en la China. Aunque que le guste o no, pues el papá de mis hijos. Aquí en la China es el Ahí papá de los tengo mis hipotes. hijos preciosos yo. Aunque a él no le sirvan para nada, pero a mí sí me sirven mis hijos. Como dice que a él también le puede servir cuando usted. Mire, ¿Qué mire. puta? Si no quiere un hijo ahí pequeño, cuando esté viejo y lo dice, nadie lo va a dar. También quiere un vaso de agua. ¿Por qué los han agotado? Sí. Y entonces, Pucha, no qué tiene hijos. corazón va. Qué corazón de padres a Corazón de veces. No lo digo perro. por él, lo digo por otra gente, ¿va? No sé No, si él le corazón caerá. de perro, porque así ha sido desde. Él no ha creado ni un hijo. Óigame. Hay Yo hombres tengo que dos grandes, sí. desean, hay hombres que desean tener Hijos. hijos y más Ajá. varones. Y el que los ha tenido no aprecia ni uno. Yo tengo tres varones y para mí son lo mejor. Yo puedo estar en las buenas y las malas, pero son mis hijos. Pues sí. Y aquí en la China. Que los hijos son como sea, son sus hijos. Sí, hombre, y el día de mañana ellos, pues van a ver, Bueno, yo bueno, mi para mis papá fue hijos es todo en responsable. la vida. Si ¿Ah? me toca pedir, yo pido para mis hijos, pero el hambre no lo voy a dejar morir. Fíjese que Tampoco nunca los hijos botados. yo siempre dije, cuando yo tenga mis hijos, los quiero tener en hogar, bajo mi mando, ¿verdad? Ajá. Gracias a Dios yo cumplí eso. Y quería varones, y Dios me dio tres varones hermosos. Qué bonito. A Sí. mí me encantan los varones. No, a mí también. Yo no Yo soy tuve mucho para las mujeres. siete Siete varones. varones. Sí. Yo no sé lo que es tener una niña, hija, mujer. Que no Sí, tiene. no, hijo, los varones. Hijo de puta. Solo varones pego. Es varonero. Sí. ¿Y esos los gemelos de dónde sale? ¿Será la o sea, Herencia será familia. herencia familia? Pues sí, a ver, al otro día me estaban diciendo que una familia de Julio tenía gemelos. Que es cierto, era, no lo sé, pero me dijeron. Porque yo no tengo. Sí. Espérense, yo no tengo pista, no me estás jodiendo.
¿Qué quiere? Una sorpresa, ¿qué? Va, venga, venga. Venga, venga. Y le voy al pisto, pues. Ya le había dado, le volveré a dar, porque estoy hipote con la serie. Bueno, Carmen, entonces, ¿y Julio entonces qué no viene acá? No, si no, ya sabes, se ha arruinado. ¿Ah? Aquí no viene. ¿No viene acá? Vale, tenga. Sale, da. Estos gemelos son cuadros. Son tremendos estos gemelos, va. Son tremendos. ¿Sí? ¿Ah? ¿Cómo serio, mis hijos? Sí. Yo miro que el selfie que me dé más tranquilo. Más tranquilo, ¿no? Sí. Ahora todas las penas los cables, pero los sueno con un cable le doy. ¿Y cómo es la crianza de una madre soltera con sus hijos varones? Más que dicen que los hijos varones son más rebeldes. Son más rebeldes. ¿Cómo hiciste para que los hijos lo respeten? La respeten a usted. Pues los sabe respetar con una vara, si no hacen caso les. Los suenos son jodidos. Mire que la gente siempre me ha criticado. Tengo tres varones. Sí. Tres varones que tengo. Sí. La gente siempre me ha criticado algo a mí. Que dicen, Carmen, que Jolay anda bien vestida y los hijos andan todos desnudos, todos deschuces. Yo quiero que usted me les explique. Así la que gente no les gusta pasado. Las camisas. ¿Ropa tienen? Ropa tienen. No mucha, pero tienen siempre para que no anden pelados. Pero no les gusta la ropa. No les gusta. Se ponen la camisa un rato y se la quitan. Sí. Y no les gusta andar con camisa. Aunque esté helado, esté lloviendo, así andas sin camisa. Porque ve que a ver, personas, sí, hay suscriptores que son bien así, ¿va? Que se fijan, sí, en todo y me han dicho, sí, mira, Yelvin, que vos, Carmen, y mira que Carmen siempre anda como dipota, quinceañera, pero los hijos todos chorreados, que sin camisa. Le digo, hermano, no es que ella no los quiera vestir, lo que pues pasa es que no, ellos no se dejan, pues. Mira, si yo cuando salgo, ahí vamos, ya cuando viene ahí por el campo, ya viene sin camisa, en el campo, es que están las camisas en el camino. Sí. ¿Será costumbre ya? Se acostumbraron así, que no les gusta la ropa. No. Eso lo dice la gente. Ay, no, viste que la gente todo se fija. Hasta uno se fija en todo. Pero a ellos que no les gusta la camisa. ¿Sí? No, un rato las ponen y se las quitan. No, es bien complicado porque la gente cree que todo es color de rosa. Eso cree la gente, sí. Y la vida es dura. No, la vida es dura, Carmen. La vida es dura, papá, ni quiero. Carmen, si hoy para que te regalen un vaso de agua, no cualquiera le regala un vaso de agua a uno. No cualquiera se lo regala. ¿Sí o no? Es cierto, sí. Sí. Bueno. Si no tiene pisto, no debe el agua. Dice, tanto tienes, tanto vale. Exactamente. ¿Sí o no? Así es el dicho, sí. Sí. Bueno, quiero también preguntarle a usted en este video, hablando un poco de María Chichuy. Usted miró la reacción de María Chichuy. ¿Qué piensa usted al respecto de lo que ella dijo? De que con Marito puede estar, pero si quiere problemas, usted dice que la va a conocer. ¿Cómo usted piensa? Sí, pues como ella dice que me iba a matar, bien que dijo. No, mire. Un montón de cosas. Lo soy sincero. Voy sincero, lo giralgo. María nunca ha dicho eso. Ella solo dijo, que ande con esa mujer, que yo tengo más piernas, que ella no tiene culo, que no tiene nalgas, que no sé. Eso es lo que dijo, pero no dijo un momento que ella venía a fregar. Es un mentira. Pues a mí no me dijeron, sí. La gente chismosa. Todo eso me contaron. No. Ella solo dijo eso. A mí me dijeron, ¿qué era que estaba celosa? No. Estaba celosa María Chichuy, te importó y esto. No, ella nunca un momento dijo, voy a ir a buscarla, ¿quién es esa mujer? No dijo nada, solo dijo, que esa mujer de... Dijo así, parece que dijo de sapo, flaca. Un montón de cosas, sí, a mí me dijeron. Pero no dijo que le iba a venir a buscar, es mentira, no le creía a la gente es chismosa. La gente por verlo a uno en problemas. No, pues no le paro a la gente. El que venía a la hora que quiera venir, si me habla bueno, y no también. Pues sí, si quiere venir a buscar problemas, ella sabe lo que ya tiene. Pues sí. Como le digo, tú que no soy. Para empezar, yo el señor ese lo empiezo a conocer. ¿Y son amigos? Y somos amigos. ¿Y si fueran otra cosa, pues rollo de ustedes? Puro peo, porque él es solo y soy sola también, nadie tenía ningún problema, pero como no es así. Bueno, usted dígale ahorita a María Chichuy que nos está viendo. María, mira, yo no que quiero no problemas preocupe, con vos. No quiero problemas con usted porque yo no le estoy quitando a su marido. Bueno, su ex marido. Su ex marido, como dicen. Porque él dice que no quiere nada con ella. Pero ella le dice que sí. ¿Será que ella todavía lo extraña? ¿Según usted cómo ve? Que me imagino que ella lo quiere, porque si ella lo cela así y lo pelea porque lo quiere. ¿Será? Porque si no, no quiere una persona, ¿para qué lo va a pelear? Entonces, ¿qué? Yo me imagino que todavía siente algo por él. ¿A qué siente algo por él? Yo me imagino que sí. ¿Será posible? Pues que no la conozco esa señora. ¿Y cómo sabe de ella? Pues y de que no la conoce. ¿Le ha contado qué? Porque me han contado cómo es. Es más, si la encuentro, sí creo que la conozco. Oh. Porque, como le digo, yo a ella no la conozco. Pero la gente para meterlo a rollo. Y me dice, una amiga que es cristiana me dijo, Carmen, es eso, pero es que estaba celosa ese. Porque la miró de abrazada, la miró que Marito le echó el brazo a usted. Era no, por eso. María Chichuy, ¿sí? Pero un abrazo de amigos, pues. Pues sí, un abrazo de amigos. Sí, la gente se mete a rollo porque quiere, la verdad. Es bien complicado. Por mí que no me preocupo María Chichuy, porque con un señorcito así ni a la esquina voy. Así de fácil. Amigo puede hacer, pero a otras cosas. ¿A usted le gustan de 20? No, yo no, ni de 20 ni ya. Ah,
yo sé que sí, hombre, la espada de Dios. Le gusta pichoncitos de 20, de 25. Usted está igual que Cristian Urbina, le gusta así potío. Con la leche en los dientes, dijo aquel. No, pero Carmen, gracias a Dios que Carmen, no, ella le tiene el trámite. Yo tranquila, sí. Usted no se deja envenenar la cabeza por otra gente, porque siempre le han aconsejado mal, ¿va? No, sí, pero yo no le hago caso a la gente, como le digo, yo a la gente no le paro bola. Pues si le pongo a hacer caso a la gente, voy a quedar más loca yo. Voy a quedar loca tanta cosa. Verdad. Pero ya a la gente yo no le hago caso. Tranquilo. Que haga lo que quiera hablar, sí. Mi vida relajada. Paso en mi casa con mis hijos, cuidándolos. Por 20 años. Ahora que si me buscan problemas, vienen a buscar y dicen que me hallan. Pero si vienen a buscar. Yo no me meto con nadie, pero si me buscan problemas, tampoco me puedo quedar quieta. Bueno, entonces aclaramos el tema. María, en ningún momento le está quitando a Marito, no. Solo son amigos. Y no me preocupa porque con Marito ni a la esquinería, yo creo. Sí. Así de fácil. Solo son buenos amigos. Solo somos amigos, gente. Solo buenos amigos. Que no me ponga celoso. Y usted no está en esos asuntos, ¿verdad? Que no, no es de creer. No. Es que yo creo que la gente que la envenena a veces, Carmencita, a veces la gente es mal hablada, la gente es cizañosa, envidiosa. Ah, no, si algo que me cae mal, que alguien me insulte. Pues si yo la encontrara, sí le reclamaría. Porque ¿le insultó, yo no pues? Le insulto. Sí, que sí me insulta. ¿Qué dijo? Ella vieja tripona, pareja barril sin fondo. No, no, no he escuchado yo que dijo eso. La verdad que ni no me dijo eso. No, ella, eso es que, lo que es ella. Es que es bonita que hay con más pareja barril. Es más caneado con no la gente. No me gusta insultar para que me insulten, pero si me insulta también me hallan. ¿Se da a respetar a usted? Sí. Para que me insulten no me gusta, pierdo por gusto. No. Yo no la conozco, pero yo la he visto en videos, ¿eh? No. Pero así nunca la he encontrado. Cosa seria con la gente, ¿verdad? Si la encontrara, sí le preguntaría. ¿Le preguntaría? Sí, que por qué me insulta, porque que yo sepa no le veo nada, ¿eh? Ni le estoy quitando a nadie. Sí, pues tampoco man. Hablar yo hablo, pero tampoco hablando en la mano. Puedo ser amigo con el señor ese, pero nada más. Es que me yuca, porque la gente siempre nunca quiere ver ojitos bonitos en cara fea, ¿sí o no? Dicho, ¿sí? De una u otra manera siempre hablan. Uh-huh. Bueno, Carmen nos ha explicado un poco de la situación de Carmen, de cómo está la situación de ella con Julio Anillo. Ajá, y también sí. Nos ha explicado cómo está la situación con María Chichuy. Que no hay problema. Que si ella viene a buscarla, pues ella es la que sabe, la que se tiene. No, pues sí, la que se tiene. Sí, dice que tú cuando estás. No, tengo mis manos para defenderte. Sí, es un decir, ¿verdad? No es que ella esté buscando problemas. Sí, es un decir, yo no busco problemas, pero si me buscan, me hallan, como le digo. Peor por algo que de repente no, no se ha dado. Y no ha pasado. Y nunca va a pasar tampoco, porque nunca va a pasar. Imagínate. Así de claro. Está claro, pues entonces hay que estar bien claro. Tranquila ella, que yo no lo voy a llamar el marido, como dicen. Sí, bien complicado entonces, ¿verdad? Aclaramos este tema, saludos a todos los que miran nuestros videos. Gracias por disfrutar de los videos de Carmen y de todos nuestros personajes. Que la pasen, como dijo alguien, morrocotudo, ¿verdad? De donde sea que nos estén viendo, en la USA. Sí. Un saludo a todos. A todos, gracias por apoyar a Carmen. Una mujer muy, muy luchona y muy sincera. Y al barro dije las cosas. Las cosas dicen enfrente, no atrás. ¿Así de fácil? Así de fácil.